Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa. Y es que tenemos que hablar de la skin definitiva de evento de Odisea y más cositas. Bien, os explico. Básicamente salió este post en Weibo, Weibo oficial, que veis la marca de verificación. Si no es oficial, está bastante bien hecho el fake. Vamos a tomarlo como que podría ser confiable. Y básicamente, con mis expertos conocimientos de mandarín, lo que pone aquí es que la skin definitiva va a ser para un AD carry femenino muy popular. Que bueno, aquí ahora nos podemos poner a hacer un poquito de conjetura y decir, Kai'Sa, bueno, quizá, pero las KDA, Sayah, Caitlyn, Aria de carry, Elisa de carry, no, hombre, no. Pero Kai'Sa, bueno, quizá se cae un poco porque ya no está, está las KDA por ahí, Jinx, pero tenemos una cosita de parte de la actriz de voz. De hecho, la actriz de voz, la dobladora, si la veis, actriz de doblaje, Mabel César se llama. Y metiéndonos en su Instagram, si nos vamos a su story, pues pone aquí, dice, nos vamos aquí, dice, el estudio en casa nuestro de cada día. Es decir, que está trabajando desde casa. Cosa que es un poquito sospechosa si tenemos en cuenta que ha salido esta screenshot de Weibo. O sea, podríamos decir que la skin definitiva, accidentalmente nos acaban de decir que es la skin de Caitlyn. Pues, a ver, ahí está la posibilidad, ¿eh? Ahí está la posibilidad, ojito, cuidado. Y nos podemos poner un 75% de que sea Caitlyn. Sí, podría ser de todas formas otra cosa. Y ahí es donde vamos con el siguiente avance. Os cuento, básicamente han salido estos emotes, ¿vale? Y bueno, estos dos, muy claramente, ¿no? El set de la skin esta de temática de dragones y la Kai'Sa KDA. Pero este emote, pues, correspondería a la temática de Odisea. No es Samira Psyops. Correspondería a temática de Odisea. Y teniendo en cuenta que tiene aquí como un dispositivo de apuntado, una pantallita de estas como las que llevaban Vegeta y Nappa cuando invadieron la Tierra, pues podría ser que fuese Kate. En ese caso podría ser que las voces que haya grabado la actriz de doblaje simple y llanamente se traten para añadir algo a la skin legendaria, que también podría ser una skin legendaria de Caitlyn, ¿vale? En el universo de Odisea. Más allá de eso, pues bueno, de Odisea está este icono y poco más, que va a estar todas las cosas de Odisea metidas dentro del evento de los mundiales, ¿vale? Todo dentro del evento del mundial. El evento del mundial, ya os traeré información, algunos me habéis comentado que os gustaría que fuese, pues, que os trajese algo de más de información acerca de los pases y todo esto, así que tranquilo, os iré trayendo más información de los pases. No la he traído hasta ahora, ya sabéis, porque muchos son parecidos, pero bueno, por si tenéis alguna pequeña duda o alguna cosita, yo os traigo información más ampliada sin ningún problema. Pase que también, pues bueno, traerá los bordes de la skin de dragón, las cositas que hemos visto de la skin del mundial. Y en la skin del mundial, hoy, viendo el parche, lo que os comentaba es que veíamos distintos cromas de LeBlanc. Pues bien, tenemos por un lado estos dos iconos que los podemos dejar como que están un poquito aparte, ¿no? Vemos aquí la X, motivo que veíamos mucho con LeBlanc, tanto en la copa, o sea, en la copa del mundial, como en la cara de la propia LeBlanc. Y después, ¿qué veíamos también? Pues si nos vamos a la parte de abajo del parche, veíamos que en los cromas de la LeBlanc de campeonato había como tres cromas. Qué curiosidad que hay después como cuatro poritos. Este que es azulito, este verde, rojo y amarillo. ¿Se podría corresponder con los cromas en plan de hay cuatro versiones de la LeBlanc o sería esto algo aparte? Este parece que es como el típico emote que hemos tenido muchas veces. Por cierto, qué pedazo zarpa le han puesto al poro. El típico emote que hemos visto muchas veces de ganar el pique en acertar los distintos equipos que van a ganar. Fijaos que ahora tienen, como aparte del gorrito de mago, elementos más tecnológicos. Y este directamente ya no tiene ni el gorrito de mago. Tiene como un sombrero así de copa. Bueno, esto hay que ver después por dónde sale y exactamente a qué se refieren, ¿vale? Porque tengo bastante curiosidad
por dónde podría tirar esto. Como os digo, Odisea va a volver, pero es que no solamente esto, sino que también tenemos el Lightstick de las KDA, ¿vale? El Lightstick de las KDA, sí, así como os lo digo. Hay alguna gente de Twitter que parece que dice que parece un butt plug. Un boot plug, no voy a decir lo que es. Si tenéis más de 18 años, buscadlo. Si tenéis menos, lo habréis buscado ya igualmente, pero bueno. El que sepa lo que es, sabrá. A mí me pareció un diamante, yo soy puro casto e inocente. El Lightstick de KDA. Me gusta más el concepto que hizo Wanda hace tiempo, pero sí que es cierto que, claro, esto en verdad es más difícil de ponerlo a la venta porque tiene un pincho. Es normal que lo trunquen y, bueno, le han dado como esta forma de diamante para que, bueno, sea como el Lightstick. Lightstick básicamente en los conciertos de K-pop, un palito con el que la gente anima, y, un palito con una bombilla dentro, y en algunos pues lo sintonizan para que esto vaya acorde con unas luces que manejan y se formen dibujos en el concierto, ese tipo de cosas. Al final es otro coso más de merchandising. KDA lo quieren meter como una cosa de cultura popular. Y esto pues contribuye a que haya más cosas de este estilo, ¿vale? Que haya más cositas, pues, entrando en la dinámica del mundo del K-pop, que al final a Rito todo esto le viene espectacularmente bien. También hay un icono de KDA, ¿vale? En el PBE, pero bueno, tampoco es mucho, es simplemente el mismo rollo que tenía, de hecho, que tenía básicamente el de este, el... la presentación del EP. Que estos, por cierto, estos iconos acaban de mostrarse en los archivos del PBE, en los de Surrender 20, básicamente que esto va a ser pues los distintos iconos del Piken, ¿vale? Mientras más tier tengas, mientras más lejos llegues, pues más iconitos te van a acabar dando. Y bueno, por mi parte, la verdad, poquito más que añadir. Como digo, esta señora ha... puesto que está trabajando en esto y no han dicho por Weibo que va a ser para un AD Carry muy popular, pues otras opciones, Mi Fortune obviamente descartada. Yo diría que la primera opción ya es Kaylin y siguientes opciones pues podría ser Jinx o después una campeona como Saya. La verdad, más de eso no tiraría mucho porque son las más populares y femeninas. Ashe también está ahí, pero creo que no es tan popular como Jinx y Kaylin, ¿vale? Creo que está un tier por debajo. Mi Fortune también es popular, pero ya tiene la de la diosa de las pistolas. A ver lo que nos dicen. Y si esto finalmente es una Kaylin Odisea, pues yo diría que 90% Jinx, ¿vale? Y si es una Kaylin Odisea, debería ser legendaria. Si no, decidme qué campeón pensáis ustedes que puede ser dentro de este universo de Odisea. Por mi parte, ya sí que sí, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Voy a meter un directito en el Trovo dentro de un rato, ¿vale? Son ahora las 10 y media, 11 menos cuarto, hora española peninsular, pues dentro de hora y media más o menos, ¿vale? Lo dicho, gracias por estar ahí y seguramente echaremos TFT y jugaremos un poquillo ahí juegos con ustedes. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!